Como dirección de género, no, nos venimos, de acuerdo a nuestra planificación que tenemos de trabajo, venimos trabajando ya en seis barrios, las terapias ocupacionales en huertos familiares, huertos productivos de hortalizas. Y para ello nosotros estamos trabajando en cada barrio tenemos 10 beneficiarios, hombre o mujer, ¿ya? Entonces, ya tenemos ahorita en los seis barrios la siembra. Mañana, el día de mañana, he invitado a la primera dama, esposa de nuestro gobernador, el doctor Alejandro Unzueta, a que hagamos un seguimiento a esos huertos. Vamos a ir a verificar el trabajo que hemos realizado con la señora Melina y para hacer el seguimiento, ¿no? Para ver en qué etapa ya están, en qué fase están nuestros huertos. Así es, son actividades productivas que le damos a las mujeres, ¿no? A las mujeres que necesitan tener otro tipo de aprendizaje en su vida para que ellas a futuro generen su propio recurso, ocupándose no en una actividad productiva como es en huerto. También vamos a empezar las actividades de billutería también con otros seis barrios más, la cual vamos a trabajar en terapias también ocupacionales, pero ya en otra actividad que ya es de billutería, ¿no? Para mantenerlas a las mujeres ocupadas, enseñarles, ¿no? Otro tipo de actividad. En el de huertos productivos son el Progreso, 30 de agosto, Nueva Esperanza, en el Distrito 4, en el Distrito 6, Urucupiña, tenemos también en San Javier, en todos ellos estamos avanzando ahorita.